Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. No me estáis viendo, pero estoy aquí moviendo el cuellito al ritmo de la música, tío. Está guapísima, la verdad. Juego de carreras, creo que es el primero que traigo al canal. ¿Puede ser el primer juego de carreras que traigo al canal? ¿Estoy haciendo memoria? Hostia, no me suena, O sea, no me suena ningún otro. Puede ser el primero. Es un juego de carreras futuristas, me recuerda mucho, para los que tengáis un poquito más de añitos, a F-Zero, ¿vale? A la saga F-Zero, me recuerda muchísimo a F-Zero. Y también a Whip Out. Creo que era Whip Out, que era un juego también de carreras futuristas muy rápido, que destacaba por el frenetismo. Y, a ver, español de Españita, por favor. Estética, ¿cómo que estética? ¿Qué es esto? Contenido nuevo. ¿Qué hago? ¿Qué selecciono? ¿Qué hago, loco? No sé qué me estaba vendiendo, pero bueno, gracias, caballero. Voy a bajar un poco la música, porque está un poco alto. ¿He cambiado algo? Los ajustes han cambiado, ¿guardar cambios? No. Momento. Ajustes, sonido. Ya está, que me estoy quedando un poco sordo, hermanos. Vale, juego de carreras. Bastante divertido, porque está viendo muy frenético, muy rápido. En el que puedes reventar a los otros concursantes, muy a lo F-Zero. Y creo que también puedes coger armas, puede ser, y disparar y cosas así. No sé, quiero verlo, quiero jugarlo y probar a ver qué tal. Carrera, juego rápido. En línea, taller. Ah, podemos mejorar nuestro coche, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, el buga que me ha agenciado, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? El más guapo del barrio. Aquí lo tenéis. Un poco feo, ¿verdad? Estética. ¡Uy, qué guapo, chaval! Mira, Python. ¡Oh, esto está guapísimo! Dragón. Voy a quedarme con esta, ¿no? ¡Podemos tunearlo, chaval! ¡El color! ¿Rojito, como el canal? Rojito, papá. Venga, rojo. Los tubos de escape también podemos... Voy a dejarlo todo como está. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Me lo ha quitado? Ah, no, aquí está. Python. Rendimiento. Drifter, no sé cuánto. Me imagino que... Cómo afrontar a las curvas, acelerar... Armas. Crear instrumental. Voy a dejarlo todo como está, ¿vale? No quiero profundizar mucho ahí, porque el tema de customizar cosas, puedes tirarte la vida. Así que, ¿hacemos un juego rápido o una carrera? Ah, no sé, tío. Carrera. Elección de campaña. Nuestra bienvenida. Si es tu primera vez con Pacer, te recomendamos que juegues el entrenamiento para aprender los conceptos básicos. Es opcional y se puede acceder a él cualquier momento desde el menú... Venga, vale. Entrenamiento. Vale, escuchad, novatos. Bla, 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 bla. Vale. Lo que es la historia en esta clase de juegos, como que nos la suda un poquito, ¿no? Fundamentos de mecánica. Rendimiento. Escúchame, que yo quiero mi coche. ¿Dónde está? Hostia, me has pegado sordo. Me he quedado sordo de repente. Estadísticas de circuito. Introducción, F3000. Ubicación, Hyderabad. Objetivo, 2 vueltas. Pilotos, 10. Longitud, 8,8 kilómetros. Tiempo medio de vuelta, 55 segundos. Esto está ubicado, pues, para allá, para el medio este, ¿no? Yo qué sé. ¡Ojo, eh! Espera un momento, que esto empieza muy rápido. ¿Cuáles son los controles? Uf, es F-Zero total. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo acelero? Ah, con la A. No te creo. Está, espera un momento, está muy alto, gente. Que flipas, eh. Vale. Ah, vale, con los gatillos cojo las curvas. ¡Qué guapo! Eso era un turbo. Hay turbos por el mapa, ¿no? ¡Uy, Dios mío, qué malo soy! ¡Dios, qué malo soy! Es muy complicado, eh. Turbo. Esto es un arma, ¿no? Defensa y salud. ¡Esta pastilla, loco! Hostias. Voy a intentar recoger menos las curvas así. ¡Uy, va! A ver, puerco, quita. Turbo manual. Ah. Vale, se va agotando, ¿no? Hay que cargarlo. Se va cargando solo el turbo.
¿Qué es lo morado? Vale. Lo voy pillando, ¿eh? Hostias. Puedes llegar a reventarte, ¿eh? Y no sé si acaba la carrera o qué. Un poco de turbo aquí. ¡Dios! Ahí va, me he confundido. Voy tercero, ¿eh? No muy mal. Quita, asqueroso. Qué guapa las pistas, ¿no? Son un poco vertiginosas. Voy segundo. ¿Dónde está el primero? Que le reviento. Vale, ya medio pillé los mandos, ¿eh? Ah, lo morado es... lo primero es la defensa, lo morado, la vida, ¿no? Coge vida para recuperar el escudo del coche. Me han ganado. Es que es complicado al principio, ¿eh? Armas listas. Es hora de aprender a usar algunas de las armas de fuego. Vuela por la pista y destruye las naves de tus rivales tantas veces como puedas. Selecciona el menú de armas. A ver, armas. Crear instrumental. Por nombre de tu instrumental. Yo qué sé, tío. Only armas, ¿sabes? Equipar un arma. Vale. Arma izquierda. Cañón de Ghost. ¿Cuál puedo elegir? Es que no sé. Tío, no para de vibrar el mando, ¿eh? Nanocohete. Solo tengo el nanocohete, ¿no? Mejora a la izquierda. Lanzamiento guiado. Si usas una guía para lanzar el tornillo, ganarás en velocidad de lanzamiento. Vale. Ya está, ¿no? No puedo elegir nada más. Vacío, lanzamiento guiado. Arma derecha. Ah, puedo tener otra arma. Capa, tanque. Protégete una vez de un único impacto de arma. Enjambre. Explosivos de pequeño tamaño que tras ser disparados de tu objetivo detonan a la vez. Lo que sea. Onda expansiva. ¿Qué hace la onda expansiva? Que me la he puesto y no sé qué hace. Un campo de electricidad en todo el ancho de la pista que se mueve hacia adelante y que causa una pequeña cantidad de daño mientras estabiliza temporalmente el turbo. O así mismo, ¿no? ¿Por qué no puedo seleccionarlo? Entrenamiento completado. ¿Cómo que entrenamiento completado? Rendimiento, armas. Only armas. Iniciar. Por favor, ¿te puedes dejar de vibrar? ¿Lo escucháis? No para de vibrar el mando, tío. Llevo vibrando como dos minutos ya. Esta carrera que es en Rusia. Estadísticas de circuito. Objetivo, una víctima, 5 minutos. ¿Cómo que 5 minutos? Pilotos, 10. Longitud, 9 kilómetros. Tiempo de media vuelta, 1 minuto. Ubicación, Promosk. No sé dónde. Vamos. Me flipa, tío. Me recuerda mucho a Wipeout. Wipeout y F-Zero. ¿Habéis jugado alguno de esos dos? Yo era muy fanático del F-Zero, ¿eh? Del F-Zero 64. Era un loco, tío. Luego salió el F-Zero GX, creo. Que era para la GameCube, ¿puede ser? Pero nada, tío, el que más le di yo fue el de la 64. ¿Era de la 64 el F-Zero? Sí, ¿no? Me suena que sí. Whipout, whipout, whipout. Y Whipout era de la Play. Juegazos los dos, en verdad. ¿Cómo disparo? 3, 2, 1, ¡pum! Quita, mogolo. Vale, es que he cogido algo, ¿no? ¿Cómo disparo? ¡Ah, lul! ¡Ay, va! ¡Qué malo soy, chaval! No es guiado, mentira, me ha engañado. Ojo a la música. Vale, dame un arma, tío, quiero disparar, loco. ¿Le he dado a alguien? No le he dado a nadie todavía, creo. ¡Toma! Ah, pero no le mata. ¡Bum! Pero no le hago nada, tío. Vale. Ah, hay que marcarle. ¿Ves? Esperar a que se marque. Le haces... ¡Pum!
puto pum. Lo que yo no sé cuánta vida tienen. Récord de vuelta. ¿Lo he reventado? No, no, a mí no, pelotudos. ¡Hostia! Por ahí ha vuelto uno, ¿eh? Cuidado, el MacGyver. Ha reventado otro. Ahí lo tira mal. Ah, pero si voy primero. ¿Cómo que voy primero? He cogido uno por detrás. ¿Puedo tener una sola arma a la vez? Quiero dispararle al pendejo ese. Guau, cómo cogí esa curvita, ¿no? Me está dejando minas, el pelotudo, ven aquí. Mira, estoy disparando. Quita. ¡Ah! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Que me revientan! ¡Mira mi vida, chaval! Me revientan, ¿eh? Vale, un poquito de defensa ahí. Ah, me revientan, me revientan, me revientan. ¡Qué hijo de...! ¿Cómo que voy tercero? ¿Cómo que tercero? Ah, vale, que hay que reventar gente para ganar, ¿no? Pero no encuentro a nadie. Ahora. Voy primero. ¿Cómo cojo las curvas ahora, eh? Menudo pro. ¿Cuántas vueltas tengo que dar? ¡Ay, la mina, chaval! Estoy a un toque, estoy a un toque. Vale, escudos. ¿Cómo se puede mirar hacia atrás? ¿Hay alguna forma de mirar hacia atrás? Voy a poder mirar hacia atrás, tío. Echo de menos que haya saltos, ¿sabes? Echo de menos que haya saltos, túneles. Cosas, tío. Prueba completada, quedo primero, ¿no? ¡Ah, no, quedo segundo! Quedó segundo. Había que matar gente. El objetivo del juego era matar gente. Prepararse. Eliminatoria. Cuando se agote el tiempo, quien ocupe la última posición será eliminado. Intenta permanecer en la carrera. Qué guapo está esto. Que sí, todo total, total. Mira, hermano, ya está. Instrumental, pues yo qué sé, X. ¿Qué es el instrumental? Motor. Aceleración, ¿no? Reduce la velocidad de punta e incrementa ligeramente la tasa de aceleración. Vale. Todo esto se irá mejorando, ¿no? Vale, rendimiento X. Armas, long range, defensive, disruptives, shock draw, only armas. No sé qué es cada cosa, voy a elegir la mía. Voy a elegir la mía, para adelante. Tiene modo campaña, por lo que veo, ¿no? Y tendrá también su modo online. Acaba de salir el juego, por cierto. Por si lo queréis buscar en Steam y os interesa, pues buscadlo mejor en mi enlace de Kingwin, ¿vale? En la descripción. Tenéis un descuentazo de, creo que un 10%, no, un 8%. Que está bien, se agradece. Porque siempre me decís, no, me compro tal juego. Y os digo, los he comprado con mi enlace de Kingwin. Y me dice, ay, me olvidé. Gente, en la descripción, coño, mi enlace de Kingwin. Gracias. Gracias. Gracias.
¿Qué tal? La guerra, tío. Pero, ¿puedo coger algo? Vale, gracias. Se ha eliminado a Konigen. Hostia, F. Lo que me he comido ahí, ¿no? ¿Hola? Me meten unas hostias que no veo, ¿eh? ¿Qué? Quería coger el escudo, macho. ¡No! ¡Cuidado! ¡La música, Chu, como acelera! Vale. Voy segundo, ¿eh? Se ha eliminado a Hera. A ver, de jugar, crack. Mira, mira. ¡Ay! Se fue para el otro lado. Bueno, le he reventado, creo, ¿eh? ¿Escudito? Nice. Nah, gente, estoy smurfeando ya, ¿eh? Voy por aquí. Los mapas son un tanto sencillos, ¿verdad? Vida, vida, vida. ¿Cuántos quedamos en la carrera? 6. Mira cómo coge esas curvas, papá. Madre mía. Hombre, claro, qué récord. Así que me gustaría saber si puedo mirar hacia atrás. Tiempo restante, 5 segundos, se elimina otro, ¿eh? Yo voy primero. Jeje, venga. Cada 25 segundos o 30 segundos se elimina uno, ¿eh? Double push. Dios. Me flipa el detalle de cuando pulso el acelerador. Se sube la música, tío. Me flipa ese detalle. Me gusta un montón. Mirad, cuando cargue un poco el turbo, ya veréis. Un poco larga la fase, ¿no? Pues una montaña rusa, qué guapo. ¿Esto es un VR? Tiene que estar muy guay, ¿no? La sensación de velocidad en VR tiene que molar mucho. Hostia, estoy viendo las reclamaciones de copyright por la música. Atentos, ¿eh? ¿Veis? Como sube la música, mola un montón. Vale, ya está. Ahora eliminan al otro pendejo que está detrás de mí y ganamos. Vámonos, papá. Victoria. Bastante fácil. 160 puntos. Pacer. Graduación, carrera estándar. El primero en cruzar la meta, gana. Venga. Todo esto es el entrenamiento. Llevamos 20 minutos en el puñetero entrenamiento. Luego le damos una carrera normal y ya está. Está divertido, loco. Estados Unidos, ¿eh?
Georgia, 3 vueltas, 10 pilotos, 6,4 kilómetros, tiempo medio de vuelta, 50 segundos. Carrera, F3000, vale. Tío, yo quería mi coche tuneado, guapo, rojo. No está mierda blanca. Racer. 3, 2, 1, go. No cogí el arma yo, me la quitaron. Lo que el combate no es muy intuitivo, ¿sabes? Quiero decir, no sé qué arma tienen los rivales, ni cuándo van a atacar, ni qué me van a hacer. Voy con la práctica. Tío, no podía coger ni una sola arma, loco. Que no son. No me dejan nada, los asquerosos estos. Vale. ¡Eh! ¿No la cogí? Vale. ¡Eh! ¿No he cogido armas? No me digas que no me equipé armas. ¿No me equipé armas? Creo que no me equipé armas. Oye. Vamos a bajar un poquito, ¿no? Súper alto, tío. Y lo he bajado un montón de veces ya. Igual llevo todo el vídeo que no me escucháis con la música. Y acabo de bajarlo ahora, ¿sabes? No sé. No me equipé armas. Pensé que se guardaría la configuración de antes. Pero parece que no. No se guardó la configuración de antes. Sad. Ahí va. Bueno, ¿quién necesita armas? ¿Quién necesita armas? Soy un pro. ¿Final Lab? Pues Final Lab. Me gustaría también un minimapa para ver dónde están los rivales. A qué distancia de mí, como en el Mario Kart. Estaría guay. Eso estaría muy chido. Me lo paso. Fácil. Y para saber cuánto queda, ¿sabes? Hasta el final. Vale, ya está. Nah, es facilito el tutorial, ¿no? Facilito el tutorial, gente. Logro desbloqueado. No training wheels. Enhorabuena, medalla de bronce, ¿qué dices? Ahora intenta ir por la plata. Vale, contenido nuevo, circuitos. Ah, hemos desbloqueado a Milton Traffic del revés, creo. Y el muro. Son las dos en Estados Unidos. Vale, entonces. Ahora se escucha muy bajito, ¿no? Promoción de F3000. Aquí estamos, hermano. En la graduación. Todos saben. Vale, un momento. Carrera. Promoción de F3000. Echemos una de estas. Gran premio. A ver. High speed. Agility. Defensive. Drifter. X. Nada. ¿Cómo que X? Al rendimiento X, ¿no? El mío. Armas. ¿Vale? Echamos una más de esta y lo dejamos, ¿no? Porque no veo mucha variedad entre una cosa y otra, ¿sabes? En las diferentes carreras no veo... No sé, tío. Lo veo todo igual, realmente. Echo de menos que haya loops. Saltos también podría estar muy bien. En el F0, cuando matabas a un piloto, ya no podía reaparecer, ¿eh? Te lo cargabas para siempre. Y desaparecía de la carrera entera. Molaba un montón. Entonces estabas toda la pista intentando cargarte gente. Molaba muchísimo, tío.
Pero loco, dejadme las puñeteras armas. Vale, tengo una. ¡Uf! De cara te la has comido, va. Mira, mira. Toma. Voy a reventar, gente. Es como drifteo, pero es el mismo mapa de antes. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No veo! Vale, un arma. Quita, colega. Me flipa el detalle de la música cuando aceleras, te lo juro. Ese detalle me encanta. Vale, un cohete, a ver quién es el listo que me pasa. El turbo se va cargando solo a medida que avanzas. Aunque no sé si los aceleradores estos del terreno. No tengo ni idea. Creo que no. Es como tristeo, papi. ¡Ay, ay, ay! Hostia, me va a saltar una reclamación de copyright con este vídeo. Porque las canciones son todas. No son originales del juego. Son de artistas. Me lo comentaron en el email. Cuando me enviaron la clave me dijeron: cuidado, porque te puede saltar copyright claim. Y yo: ah, vale, gracias, estupendo. Logro desbloqueado, pack leader. No sé qué es ese logro. Igual es algo por estar primero en todas las vueltas, ¿no? Sí, buenísimo, tío. Compara la primera carrera que hicimos con esta. Como progreso, Igual esto con amigos tiene que ser la risa, ¿no? Bueno, online, donde la gente ya es más desafiante. No, en verdad, estoy corriendo tope bien, Toma, doble bus. Soy tope bueno, Soy tope bueno, tío. Bueno, imagino que contra la máquina no debe ser complicado. Supongo que se podrá aumentar la dificultad, ¿no? De los bots. El muro. El paso, Texas. Igual pueden poner un modo de supervivencia o como en el entrenamiento de matar gente, ¿sabes? Para ganar puntos. Eso molaría bastante. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Tampoco soy muy fan de los juegos de carrera. Quería enseñaros este juego, que la verdad que está bastante chulo. Acaba de salir, lo tenéis en Steam. Si le queréis comprarlo, os gusta o le queréis regalar a alguien, abajo, en mi enlace de Kingwin, ¿vale? Esto es Tracer. ¿Qué es esto? ¿El Overwatch? Esto es Pacer, chavales. Primer juego de carreras que subo al canal, si no me equivoco. Ya tocaba, ¿no? Aunque tampoco salen muchos. No salen muchos. Y alguien me dirá, después de este vídeo: Herier, trae Rocket League. Debería jugar Rocket League. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Tengo demasiadas cosas por subir, demasiadas cosas por jugar. Pero bueno, cosas que le recomendaría al juego. Más variedad de armas, puede ser. Que sean un poquito más evidentes, porque yo no sé qué enemigo me va a atacar, qué armas tienen. Quizá más herramientas de defensa. Un minimapa estaría muy bien para poder ver la longitud de la carrera, cuánto me queda hasta la meta. Sobre todo por si guardar el turbo o no el turbo. O si tengo alguien atrás para acelerar, ¿sabes? En una recta. Un minimapa le quedaría del 10 a este juego, yo creo. Y a cualquier juego de carrera un minimapa le vendría muy bien. Por lo demás, no sé, habría que probar el modo en línea, habría que probarlo con amigos y ver qué profundidad tiene. La personalización parece que está bastante guay, pero no sé, me ha dejado un poquito indiferente, ¿vale? Que casi todas las pistas o todos los modos que hemos jugado, incluido el entrenamiento, es todo igual, ¿no? Quedar primero y adiós. No siento ningún tipo de aliciente por destruir a los otros competidores. O sea, no sé. Tampoco hay un modo tacleada, porque, por ejemplo, en el F-Zero. Menciono mucho F-Zero porque sé que es uno de los juegos de los que se inspira este videojuego. En el F-Zero había un modo tacleada, ¿vale? Que cargas como un escudo, pum, y pegabas al que estaba al lado. Y con eso ibas reventándoles. Eso habría estado muy guay. Pero bueno, creo que no sé si acaba de salir o está en Early Access todavía. Yo creo que ya está en versión 1.0.
Espero que le vaya incluyendo contenido para los fans de los juegos de carreras, pues se encuentren aquí una alternativa. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa en los comentarios, dejad un like, un comentario, suscríbete, todas esas cositas. Gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.